which is why I alone can fix it. I have seen firsthand how the system is rigged against our citizens, just like it was rigged against Bernie Sanders. He never had a chance, never had a chance. But his supporters will join our movement because we will fix his biggest single issue, trade deals that strip our country of its jobs and strip us of our wealth as a country. Estamos escuchando en directo a Donald Trump en su discurso de aceptación. Despierta una gran pasión y tiene además todo este tema de que Estados Unidos debe negociar no desde la desventaja, no solo en el tema de la seguridad, sino también en los temas económicos. ¿Qué impresión te da el modo que está siendo recibido? Sí. Hay una cosa, por supuesto, una persona que sabe hacer muy bien la parte de los shows y los espectáculos y lo está haciendo muy bien hecho. Pero luce más serio hoy. Luce mucho más serio. Los hijos y la familia le han ayudado mucho. Pero hay una cosa importante, lo que él acaba de decir, que es el mecanismo por el cual él pudiera tal vez ganar. Porque matemáticamente, como aquí se es por estado, es más fácil hacer el contado matemático y deberían estar, digamos, a favor de Hillary. Pero Trump acaba de decir una cosa, los sindicatos, los votantes de Bernie Sanders. Bernie Sanders es algo que tú habías comentado socialista, correcto, socialista, medio comunista en Estados Unidos, jamás va a ganar un Bernie Sanders por sus ideas, pero tiene un tema que es de la extrema izquierda que ahora Trump está sacando que ha venido sacando donde la izquierda y la derecha se unen, que es la cosa de los sindicatos. Cuando tú vas a la cuestión de que los tratados de comercio no benefician a Estados Unidos porque los trabajos se van a México, se van a China, eso, a quien más les interesa son a los sindicatos y a los trabajadores de las grandes empresas, que casi siempre han sido un electorado demócrata. Sí, porque se van a negociar a países como China o países como Cuba, donde tienen unos obreros esclavos, ¿no? Totalmente. Que no tienen derecho a huelga, que no tienen nada, y eso debilita sin duda a los sindicatos. Y Clinton siempre ha sido una de las grandes proponentes, y en realidad en los últimos 20 años, desde los años 90 para acá, tanto los republicanos como los demócratas, y sobre todo los demócratas, digamos, más centristas, han estado a favor del libre comercio. Es la frase, el libre comercio. Trump ahora por primera vez se une a esa ala extrema izquierda diciendo, no, el libre comercio no es tan bueno porque nos afecta. Entonces es un punto en donde la derecha y la izquierda se unen y ahí es donde lo pudiera hacer daño a Hillary Clinton. Exacto. Ustedes han propuesto, ellos tienen en la UNPACO, han hecho un cambio de interpretación en el modo en que la oposición se mueve dentro de Cuba porque ustedes están haciendo reclamos de carácter social, no solo de carácter político, incluso salario, el tema de los salarios mínimos o del salario mínimo, el tema de la justicia social, condiciones laborales, etcétera. Pero también, volviendo al tema de la huelga de Fariña, tú me estabas contando que hay 8 opositores que están en huelga desde antes que Fariña y que están haciendo también peticiones. Tenemos a uno de ellos, a Carlos Amel Oliva, que es un joven líder de tu organización, que también se encuentra en huelga de hambre. Vamos a escucharlo. Solo me queda una cosa y es declararme en huelga de hambre para evitar que esto siga sucediendo y para reclamar las pertenencias que me fueron confiscadas. Hoy, 13 de julio, me declaro en huelga de hambre contra estos hechos arbitrarios y estaré en huelga de hambre en tanto no se me devuelvan todas las pertenencias que me fueron confiscadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Que le están allanando las casas a ustedes? Constantemente. Son robos constantes, pero lo hacen o sea, robos desde el Estado. Sí, sí, estamos hablando de la policía política con fuerzas especiales del Ministerio del Interior que llegan armados como si fuesen a enfrentar al ISIS. Penetran en las viviendas, golpean, viran todo al revés y se llevan todo cuanto encuentran. Ahí en casa del padre de Carlos Amel se han llevado hasta la comida. Se llevó el arroz, los frijoles, el plátano, cebolla, ajo. ¿Pero por qué hacen eso? Te cuento, mira, cuando empezamos con el activismo social, ellos, en el régimen, en buena medida dijo, déjenlo que ayuden a la gente en la medida que eso hace que disminuyan las protestas públicas. Pero luego se dieron cuenta que el activismo social y la protesta pública se complementan, van de la mano. Y se dieron cuenta que a medida que se ampliaba el activismo social,
más activistas teníamos en las calles protestando. ¿Y qué decidieron? Bueno, hay que robarle todo. No pueden desarrollar ningún tipo de activismo social. Y Carlos Hamel, indignado, decide, voy a la huelga de hambre porque si no, no van a dejar ni siquiera ayudar a la población. ¿Que ellos nos ayudan? Entonces, ¿a dónde vamos? Nos quieren tener maniatados, encerrados en nuestra vivienda, y eso no lo vamos a permitir. Sí, porque al final da igual salir gritando abajo Fidel que abajo la miseria, ¿no? Porque la miseria es una consecuencia política del castrismo, claro. Del régimen, sin duda, de ninguna clase. ¿Qué podemos hacer aquí afuera para ayudar a grupos como la UNPACO o a Bicet, con quien acaban de estar ustedes en Washington, ¿no? Correcto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero que todo, próximamente, por cierto, hay varios colaboradores acá del exilio que vamos a sacar una campaña con varios programas para que se pueda ayudar directamente. Pero hay muchas organizaciones, escoja la que usted quiera, que le mandan ayuda directa a la oposición en Cuba. Busque y trabaja con una de ellas para que lo hagan, porque realmente esta oposición necesita de esos recursos. Segundo, salga y vote. Salga y vote. El voto cubano es muy importante. Salga y vote por los líderes que apoyan a ayudar a Cuba, ayudar a la oposición cubana y que se oponen al régimen castrista. Es importante que se siga eso en vida y, sobre todo, no pierda la esperanza. Yo creo que una de las mejores cosas que ha sucedido con la visita de José Daniel Ferrer, con la visita de Oscar Elías Vicente que estos días, es que el exilio se había ido cansando un poco. Producto de la migración que ha venido últimamente en nuevos acuerdos migratorios, vienen muchas personas que no son como los exiliados de antes, en el sentido que no tienen el mismo nivel de oposición al régimen. Hoy vi un video, fíjate que no... Y esto, la visita de ellos les deja recordar que no están solos, que la oposición a Cuba sigue al gobierno cubano sigue muy fuerte dentro de Cuba, en personas como Oscar Elías Vicet, como José Daniel Ferrer, Antunes, el Coco Fariña, gente que, como decía Martí, que a veces el pueblo se cansa y hay seres humanos, hay individuos que rinden por el pueblo entero. A esos tenemos que apoyar y tenemos todavía que seguir mantenidos aquí en pie, apoyando como exilio. No nos podemos americanizar y olvidar y decir, ya Cuba no es un problema mío, yo Cuba era un problema de mis padres. Es un problema de todos porque es una injusticia que sigue hasta el día de hoy sin corregirse. El día que se corrija, si usted quiere, puede convertirse 100% en americano y no volver a utilizar el cubano delante del americano. Pero mientras tanto, tenemos todo un compromiso. En esos hombres va la humanidad, va un pueblo entero, decía Martí. Hablando de esta estrategia, eso hace que ya haya gente de la calle, normal y corriente, que no se quiere comprometer, pero que tampoco quiere ver abusos, ¿no? Ese es el video que habíamos anunciado, vamos a verlo, de un joven cubano que protestó en la calle contra el régimen de los Castro y a favor de que se permitiera que los cubanos puedan tener trabajos dignos, ¿no? Una petición social identificado como John Sandro Ochoa Leiva. Sus vecinos y amigos lo escoltaron mientras llegaba la policía castrista para reprimirlo y llevárselo preso. Algunos decían que lo soltaran, que no estaba diciendo mentiras. Cuando lo llevaban para la patrulla, la multitud comenzó a gritar libertad. Escuchemos. Hasta el momento se desconoce el paradero del joven y aquí vemos cómo una petición social termina en gritos de libertad. De libertad. ¿No? Ahora, el régimen sabe eso. ¿Cómo enfrentarse con las cartas abiertas? Ese es el problema de la oposición, que no es clandestina, que no es violenta, con la que yo estoy totalmente de acuerdo, pero entiendo que tiene una gran dificultad, que es la dificultad de que tú estás mostrando tus cartas. ¿Cómo se hace? Mira, es que esto se está generalizando y hace que para el régimen y su fuerza represiva cada vez sea más difícil poder controlar este tipo de protestas. Recuerdo una cosa, cuando vemos estas protestas en televisión, eso representa quizás un 2 o un 5%. Esto ocurre en una cola, en una terminal, en un aeropuerto, donde quiera, y no siempre se filma. Un buen día, quien mejor sabe esto es el régimen. Por eso es que recrudece la represión, porque ellos son los que mejor enterados están que el pueblo se está cansando y que un día no es una protesta aislada en una calle, sino en muchas calles por toda Cuba. No, ellos saben que pierden cualquier elección, por eso no la realizan. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en El Espejo.